Día 12 de la novena, casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. La castidad es una virtud muy importante y fue considerada como tal ya desde la antigüedad, como por ejemplo el rol que tenían las vírgenes en un templo pagano. Verdaderamente, solo quien tiene un corazón puro puede ver a Dios. Ser casto es justamente tener un corazón puro. Por eso aquel que debía desposar a una virgen consagrada a Dios en cuerpo, alma y corazón, y nada menos que ser el padre adoptivo del Hijo de Dios hecho hombre, debía ser también él casto y célibe. De hecho, San José fue verdaderamente casto, porque tuvo un gran dominio de sí mismo y sobre sus pasiones, porque había reservado su corazón y su alma para una auténtica entrega de sí mismo, y porque se había hecho célibe por el reino de los cielos. San José no hubiera podido contemplar el rostro de un Dios encarnado en su Hijo si no hubiera sido excepcionalmente puro. Como dicen los poetas, los ojos son las ventanas del alma. Por eso los ojos de San José debían ser los más castos y puros de todos los esposos que hayan existido. Intenciones puras, castas e inflamadas de amor por Jesús y María. San José fue de hecho el primer caballero cristiano y después de Jesús es el ejemplo más excelso de la castidad masculina. Él estuvo casado con la mujer más hermosa que haya existido, a quien trató con respeto, reverencia y dignidad. San José es un verdadero custodio y defensor de la belleza, porque es el primer casto guardián de la Virgen. La existencia del voto de virginidad por parte de María no admite duda, lo indica ella misma cuando dice: ¿cómo podrá ser esto si no conozco varón? De hecho, estas palabras no tendrían sentido si María no hubiese tenido el propósito de ser virgen. De un similar voto hecho por San José no tenemos indicaciones en la Sagrada Escritura. Pero Santo Tomás afirma que antes de contraer el matrimonio con San José, la Virgen fue cerciorada sobrenaturalmente de que él tenía el mismo propósito. Quiere decir que había hecho un voto de virginidad condicional. Y esto porque la virginidad de María dependía de la virginidad de San José. No son dos virginidades distintas, sino una sola virginidad. María es virgen por deseo de Dios, pero también por el deseo del hombre, dice San Ildefonso. Así, después de celebrar las nupcias de común acuerdo, los dos emitieron el voto de virginidad, ahora de forma absoluta, para que del matrimonio virginal naciera un hijo virgen. Venerable María de Ágreda habla así de la boda de María y José. Por voluntad divina, los dos esposos más castos y santos sintieron una incomparable alegría y consuelo. La princesa celestial, como una que es la doncella de todas las virtudes, amorosamente respondió a los deseos de San José. El Altísimo también le dio a San José nueva pureza y un control absoluto de sus inclinaciones naturales para que pudiera servir a su esposa María. La tradición cristiana raras veces representa a San José como un hombre anciano, para confirmar de este modo la perpetua virginidad de María. Pero San José María Escriba de Balaguer escribía a este propósito: no estoy de acuerdo con la forma clásica de representar a San José como un hombre anciano, aunque se haya hecho con buena intención. Yo me lo imagino joven, fuerte, quizá con algunos años más que Nuestra Señora, pero en la plenitud de la edad y de la energía humana, porque para vivir la castidad no hay que esperar de ser viejo o carecer de vigor. La pureza nace del amor, y para el amor limpio no son obstáculos la robustez y la alegría de la juventud. Fue exactamente la pureza de su corazón fuente de su mayor alegría y felicidad, como dice el autor desconocido del Sermo 14 de Annunciazione. Alégrate, José, y goza de la virginidad de María, porque fuiste el único que mereció poseer un afecto virginal del matrimonio, y por el mérito de la virginidad de tal forma te alejaste del concubinato carnal con la esposa, que mereces ser llamado Padre del Salvador.
Le pedimos al casto guardián de la Virgen, que es también el casto guardián de nuestro instituto, que nos conceda la gracia de imitarlo en su pureza e en su castidad de corazón, para que seamos santas hijas de la Virgen y santas esposas del Verbo Encarnado.